¿Qué dice esa gente buena? Vamos a empezar ahora la editorial. Esto ya saben el orden. Esto ya me parece hasta ridículo, pero siempre hay gente nueva que va viendo esto y siempre es bueno pues ponerla en contexto. Ahora tengo que ir mandando ya las correspondientes links que no mandé hoy para que vaya uniéndose más gente, pero voy a empezar con la editorial, ¿vale? Por cierto, disculpen porque todavía no hemos podido dejar que YouTube desbloquee los vídeos que faltan. Esperemos que en algún momento lo haga para bien. Déjenme cerrar aquí, que no me acuerdo de cerrar. Y lo que quiero hablar hoy es de confiar en el proceso. Es una frase muy de moda, muy de self-made. Todo se llena de proceso, de confianza, de resiliencia, de mamba mentality, de todo eso. No quiero meter todo en el mismo saco, pero sí me empieza a preocupar cómo todo equipo no exitoso o joven, por definición, está pasando por un proceso. Por cierto, esto ya para que quede claro, proceso que solo es válido si culmina con un título. Porque hay equipos que han pasado por un proceso, que no necesariamente es sinónimo de título. Trentino y sus dos finales de Champions, por ejemplo. Un equipo joven y ambicioso de la mano de Lorenzetti que no consiguió el éxito. Y sin embargo, para mí, sí quedó en la retina de todo el mundo. Gianelli, Lucarelli, Micheletto, Podrascanin, Lisinal, el propio Nimir. Pero el paso del tiempo, digamos que los olvidará, salvo para algunos nostálgicos. Es un poco la crueldad de un deporte que rara vez tiene memoria. Pero esa cultura no es lo que vengo a reivindicar. No es lo que quiero vender, la del exitismo. Pero mucho menos quiero vender la de la excusa para todo. El parapeto en el que se ha convertido una mala planificación o un mal trabajo con la excusa de proceso. Porque la propia palabra define, o la define la Real Academia de la Lengua, como conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Por tanto, si estamos hablando de fases sucesivas, debe tener un final, abrupto o no. Pero estamos en la época en que cada equipo es un proceso, donde se pide paciencia, tiempo, tranquilidad, pero en el que no hay cambios, no hay argumentos que sostengan el proceso. Ya digo que no me preocupa que un proceso no sea exitoso, esta frase es de Bielsa, pero lo que sí me preocupa es cómo desaprovechamos procesos. Así que, señores, guarden su cartera cuando oigan esa palabra. La primera broma de un clásico como Adrián Fiorenza, también se puede hablar de proceso de descomposición. Es que, si se fijan, creo que se ha puesto muy de moda, Gonzalo, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque yo también esto lo he hablado contigo. Por cierto, esa pecera es nueva. No, lo que pasa es que nunca la saco, porque estoy intentando probar otro tipo de encuadre. Tampoco salía mucho Mohamed Ali y siempre me da un poco de rabia ni Rafa Pascual aquí presente, siempre, arriba a mi derecha. Entonces, intento que todo quede como un set bueno. Y la pecera no es nueva, pero ahí está. Tampoco me preocupa. Es de agua dulce. No se preocupen. No soy de los flipados eso.
lo del tema de los procesos, Gonzalo, siempre es como, ¿no te da la sensación de que desde que se puso de moda esa frase sirve para todo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Lleva mucha razón. Creo que evidentemente los procesos existen. No cabe duda de eso, pero todos los depende del resultado, alargas la palabra proceso. O sea, si ganas, el proceso que hemos llevado a cabo da resultado. Si no ganas, estamos en un proceso. Y evidentemente se puede utilizar de muchas formas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú coges un equipo, estás en un proceso. Eso no lo podemos obviar. Pero sí creo que se ha prostituido la palabra en los últimos tiempos para pedir calma a la directiva para que no te corte el pescuezo, por ejemplo, para que la afición tenga algo más de paciencia cuando la realidad te dice que algo echa mucha peste, que el proceso puede ser que sea real, pero a lo mejor no lo está acometiendo bien. Pero que existe el proceso, es cierto. Otra cosa es que lo estés haciendo bien. Que empiezas con un equipo no significa que el proceso lo estés haciendo bien. ¿Estás en un proceso? Sí, pero no lo estás haciendo bien, a lo mejor, ¿eh? Y nosotros, como entrenadores, estamos aquí para ganar. Cuando hablamos ya en la parte de si no ganamos, algo no está funcionando bien. Eso es una realidad, creo yo. Yo soy el primero que estoy inmerso en esa realidad cuando no gano. Otra cosa es que mi directiva tenga más paciencia o menos, o que no tenga el objetivo de ganar, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros como entrenadores dependemos de la victoria, porque así nos catalogan, y no ganamos, pues a lo mejor ese proceso no se está desarrollando bien. Es mi punto de vista, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo con el tema proceso. De hecho, creo que todo equipo ganador parte de un proceso. Hay una teoría, además estoy bastante de acuerdo. Ahora voy a hablar de otro deporte, pero a lo mejor Gonzalo coincide conmigo. Hay un error de base, por ejemplo, en el deporte americano, y voy a explicar por qué. A ver si me lo compras. El draft de la NBA, ya sea de NFL, de hockey, de cualquier deporte americano, de franquicia. Hola, Kobe, ¿qué tal? Ya puedes estar aquí con nosotros. ¿Cuánto me alegro? Espero que no sea porque no tengas trabajo, sino porque, gracias a Dios, los horarios te lo permiten. Pero lo que te comentaba, es como va en contra del deporte, aunque parezca raro lo que voy a decir. Los mejores jugadores acaban en los peores equipos. Entonces, vas a llevar a un chico joven a un proceso que está perdiendo o perdedor, donde tiene que crecer él para que la franquicia crezca. Uh-huh. Cargas la responsabilidad total sobre alguien que a lo mejor no está preparado. Y como al año siguiente va a haber otro draft, por eso hay tantos número 1, 2, 3 que acaban a los 3 años fuera. Porque cargan sobre él. El caso más grande es Zion Williamson, el actual, que ahora mismo no puede ni jugar. Ese chico no estaba preparado físicamente para la NBA. Es un desastre. Físicamente no estaba preparado para la NBA. Y no hablamos aquí de gordofobia ni nada, sino que obviamente a 88 partidos que se juegan en la NBA estamos hablando de algo muy serio. Y lo fuerzan en un equipo muy malo, porque quedó tan mal como para que él fuera el número uno, a que tenga que jugar y se acaba rompiendo. Entonces, creo que lo de los procesos se ha romantizado. Y, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, mira, no, es que llevo 2 días sin poder ver a Lalo porque estaba ayudando a un amigo con la mudanza. Por suerte, por desgracia, trabajo tengo, soy autónoma. Entonces no solo tienes un trabajo, sino que estás casi en un proceso de esclavitud. Está en un proceso. Sí, pero esto es eso. Me refiero que quizás el tema de los procesos, de romantizar el trabajo sobre jóvenes o sobre un equipo en construcción, me parece que sea, como dices tú, prostituido la palabra, porque no creo que sea así. Yo creo más en la conformación de dinastía, la palabra esa que se ha perdido bastante. Lo que pasa es que, fíjate una cosa, hoy día ser entrenador de cualquier deporte es una profesión de riesgo y de poner a prueba los nervios y la paciencia del que mande. Eso está claro. Entonces, hay otra cosa que es muy interesante.
Porque junto con la palabra proceso, que es el, cuando ya has iniciado algo, estás en un proceso, pero previamente a eso hay otra palabra que es muy interesante y que tampoco, y creo que se ha hecho demasiado vulgar, que es proyecto. Cuando tú firmas con un equipo, no es que haya un proyecto. Y cuando tiene el proyecto, hemos empezado el proceso. ¿El proyecto cuál es? En el Madrid, en el Barça, en Unicaja, en Guagua, ¿cuál es el proyecto? Si no es que Vale. gane los siguientes cinco partidos, porque si no estás en la calle. ¿No? Entonces, la realidad es que si estamos en el deporte profesional, la élite de la élite, el proceso es mañana. Tienes que ganar. Cualquier cosa que no sea eso. Es verdad que yo entiendo regeneración de las selecciones, la VNL. Regeneración, regeneración. Ok, venga, vale, ok. ¿Qué Todas se están regenerando por lo que vemos, ¿eh? O sea, significa no hay una regenerar? que no use esa. Yo veo. Ahora Italia con niños ganó un Eurobowl y ganó un Mundial. ¿Cuál era el proceso de Giorgi? 3 meses fue el proceso. Te pones a pensar, y más, te lo he dicho antes en micrófono cerrado, Estados Unidos. Yo no me caso con nadie. Y yo no soy de. No, aquel es el mejor. Y aquel. Cass Kiraly, campeón olímpico. Ojo, hablemos de Cass Kiraly. Sale antes de ayer con el equipo B o C o D o no sé cuál de Estados Unidos, que tiene una población voleibolística de no sé cuántas miles de jugadoras, y pierde el primer set contra Croacia jugando con dos o tres chicas que están jugando en el Ladies in Black. La Agen de Alemania. Está jugando con una chica que está en el Casamayore. Una jugadora que está en el Chieri. O sea, jugadores de la máxima élite. Y no son clase 2003, clase 2002. No, hay algunas jugadoras son de clase 93, 94. Están en un proceso de regeneración o ya son jugadoras formadas. Y pierden contra Croacia. Si mantiene el equipo ese en la cancha, pierde 3-0 con Croacia. Tiene que meter a Thompson, tiene que meter a Hancock. Eso es un proceso. De darle oportunidad a chicas súper, mega profesionales. Si pierdes 3-0 y la utilizas todos los partidos de esas chicas, es un proceso. O que algo no funciona, o que tu elección, señor Kiraly, que eres una máquina, yo no tengo duda, no ha sido a lo mejor la mejor elección. Es que yo, además, Estados Unidos también es muy de eso, ¿eh? Es verdad que el año pasado, pero que es muy de solo aparece en los Juegos Olímpicos. Estados Unidos es una selección de Juegos Olímpicos. Y de cada 4 años es cuando la ves de verdad. Pero sí soy de la creencia de que todavía podía haber estirado esta generación, porque Thompson era la titular hasta que se lesiona los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Y da la sensación de que fue ese mes. Vimos ese equipo ese mes. Lo hablamos ayer en la semana pasada cuando cerramos el programa, hablamos un poco de eso, de cómo no hay un modelos de juego establecidos en el voleibol femenino, sino equipos en el voleibol femenino. Yo lo siento, pero yo no sé a qué juega Bakisban. A ver si me explico. Más allá de que sé que en momentos importantes la pelota va a ir a dos o a uno. Es una realidad. Entonces, asumiendo todo eso, y obviamente ya si entramos en el micro, estoy seguro que cualquier entrenador me quiere asesinar ahora, porque me va a decir, fíjate cómo defienden esta pelota, qué tal. Sí, pero el modelo de juego global, el modelo sobre el que se construye, el pilar sobre el que se construye, el Bakisban campeón de la Champions de este año, o incluso el del año pasado, es sobre el de una jugadora súper anotadora que lleva el peso del ataque de todo el equipo. Yo lo que vi cuando Estados Unidos en los Juegos Olímpicos era un equipo muy coral, donde un día se salió Nowu, otro día se salía Larsson, que se salió toda la temporada, pero que fue increíble, que salía cualquier otra jugadora y era buena. Pero ahora lo que veo es que no hay modelos. Pero bueno, no quería tampoco centrarme en eso porque hoy encima tenemos invitado que ahora mismo acaba de terminar de entrenar a su selección, la selección de Rumanía que está jugando la Golden League, que todavía tiene opciones para meterse. También vamos a hablar un poco de eso, lo tiene complicado, pero sí va a estar en su tercer Eurovolley con dos selecciones diferentes. Ninguna la española, cosa que siempre reclamo. Para el bueno de Guille Naranjo, que va a estar con nosotros, todo el mundo sabe, un coleguita que ya ha venido aquí más veces que probablemente Gonzalo y yo. Pero sí que queremos hablar un ratito con él. Va a atendernos un par de minutos, está en la concentración de Rumanía ahora mismo, acaba de terminar de entrenar, entonces ahora viene a dar con nosotros. Seguramente voy a intentar hablar también con César, que está en medio de la UNL, que va a molar estar en medio de la UNL a ver qué opina, de cómo le está yendo, no está yendo muy bien lo de Corea,
Eso ya lo sabemos para cualquiera que siga la VNL, pero bueno. Quizás le tocó... Anoche estuvo cerca de ganar el primer set. A Brasil. Bueno, lleva rondando ganar un set tiempo, pero estamos en eso, estamos... nunca lo rubrica y estamos... Es romper el muro. Yo creo que le falta eso, romper el muro, sacar la primera victoria. Empujar eso. Estoy de acuerdo contigo. Hay un techo que una vez que lo rompes, creo que es el que tal. Como Trento si hubiera ganado a Saxa este año. Creo que por fin hubiera roto el techo. No, pero estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el que Corea esté, entre comillas, por los cojones de perder 25-23, 27-29, tiene que estar harto. Y cuando llegue ese momento, algo tiene que estar aquí y decir, otra vez. Bueno, vamos a hablar un poco ahora, Gonzalo, del mercado español, porque hay novedades en el mercado español, en el índice que tengo aquí establecido el programa. Un poco hablar de las incorporaciones que ha habido. Nos basamos un poco en lo que han confirmado los clubes. A veces me equivoco, pero también es verdad que ya algunos se han instalado en la página de voleibol y ya sale como la plantilla oficial. Tenemos a Miguel Ángel Martínez, que va a ir a Teruel, un jugador de Friedrichshafen, quizás no con todo el protagonismo de ser el opuesto titular, pero sí un buen jugador, el colombiano, otro colombiano para la Liga Española, que la verdad últimamente está muy de moda en la Liga Española. Mira, Lalo, por cierto, muy bien ayer el encuentro con Juan de 8 segundos, se pueden hacer cosas chulas. Nunca vi que la gente se sienta orgullosa de cómo me pones los cuernos con otros streamers. Ustedes muy contentos, pero Lalo y yo ahora mismo estamos como cuando la infanta se separó de Marichalar, ¿sabes? Un cese temporal de la relación. Estamos en un cese temporal de la relación. De hecho, intenté que estuviésemos los tres. Lo que pasa es que, bueno, todavía Héctor tiene compromiso, yo estoy más libre. Y el tema de Joan es que también tiene todavía alguna historia. Encontramos un día en el que pudiéramos hablar. Y lo que estamos buscando es que la gente hable de voleibol. Que a ver cuánta gente es capaz de llegar y quedarse durante mucho tiempo. No llegar, decir dos cosas, cierro y me voy. No. Quedarnos aquí durante un día y otro y otro y otro y partirnos la jeta hablando de voleibol. Y creo que lo de Joan fue interesante conocer su proyecto. Y a ver dónde quiere llegar con él. Mira, Héctor, a ti también te queremos, pero no estás todos los días con nosotros, es verdad. Pero viste cómo te puso, eres su puto ídolo. Eso es cierto. No sé si soy su ídolo, pero es verdad que tuvimos una entrevista previa que creo que nunca saldrá a la luz porque fue su trabajo de final de grado. Así que creo que nunca va a salir a la luz esa entrevista. pero estamos jugador, ¿sabe qué? Te pusimos en el lugar adecuado hoy día, que a mí me gustaría que me dijesen quién, y no lo digo porque sea mi amigo, sino porque creo que me dijeran quién hay mejor que tú a la hora de comunicar y hablar de voleibol. ¿Tú? No, qué va. Venga, cállate, no quiero ni hablar. Y currículo de César Hernández, porque aquí nos están comentando, enhorabuena por César Hernández de España, de Corea, hizo sufrir a Brasil 31-29. Julio Julián desde Perú. Julián desde Perú. Está muy bien, es muy eso. Lalo, tú eres un Maldini. Lalo y yo, cuando tengo que preguntar algo a alguien, se lo pregunta a Lalo. Eso es verdad, Lalo, eso lo sabes tú. Yo a la primera persona a la que le consulto cualquier deuda de voleibol, se la consulta a Lalo. Soy ya mucho, estoy muy viejo ya, tío. Estoy muy viejo. Ayer puse, ojo, Héctor, ayer puse dibujo animado de Juana Hasuki. ¿Tú has conocido a Juana Hasuki? No, por supuesto que no. Bueno, pues búscalo en YouTube, que está la serie completa, que es mucho antes que el Haikyuu ese. Que es Haikyuu, sí, una antigua que había, que era, sí, me suena. Pues la puse ayer. No sé si esa cabeza sirve para otra cosa, pero retiene una cantidad de datos impresionante. No, Gonzalo es una verdadera enciclopedia en cuanto a voleibol. Por cierto, Gonzalo, hay que hablar. Que acabamos de hablar de Miguel Ángel Martínez, pero ya Cisneros empieza a moverse. Hoy hablaban de un rumor sobre Romero, el que ya fue opuesto de Boiro hace varias temporadas. Hace dos temporadas, de hecho. Grandísimo opuesto, recordado por cómo se cuadraba para pelear con Alex San Martín en aquella famosa tangana en Soria. Pero aparte, grandísimo opuesto.
enorme, el cubano, que ha estado jugando, en, si no me equivoco, en Bolívar o en Ciudad Voley, creo que en Ciudad Voley. Ciudad Voley. Y campeón, ¿no? Sí, lo que pasa es que jugó Facu Conte de opuesto en ese equipo. Una cosa loca, pero sí. Y Facu lo quiera. Pero creo que es una gran incorporación, que ya conoce la liga. Si se une a algunos de los nombres que están diciendo, ya confirmado Mario Dovale, pero hablan de Gaby del Carmen, hablan de tal. Me parece que es un equipo que está construido muy bien y que creo que sí que va a pelear por la permanencia. Compañero de Celayeta, de Teruel. Huida en masa de, ¿no? Romero, sí, efectivamente. Esa, la última pregunta va con... ¿Será mejor que Paco? ¿Se refiere mejor que Paco Herbás? Ah, que Paco Herbás. Bueno, Paco Herbás, amigo del programa también, ¿eh? Ha estado aquí para hablar un poco. No me quiere mucho Paco, ¿eh? ¿Tú crees? Creo que no. ¿Por qué? Yo creo que por la misma razón que algunos de la algún miembro de la selección española no me quiere, porque ciertos animales que traes aquí, ciertos brutos que traes aquí, uno de los que está ahí más una manada de golfillos en una entrevista, digamos que ese día estaban con la cadena suelta y dijeron más de un eso. Hace poco, en Perú, y Julio Julián lo habrá escuchado, los compañeros de Sobre la Net se hicieron eco y sacaron en prensa, sacaron los recortes de la famosa mala época de Paco Herbás al frente de la selección masculina, donde acabaron mal, en una concentración, acabaron muy mal. Un día voy a contar, lo voy a contar, miren, ya que están ustedes en el programa y al final lo vemos nosotros, te lo voy a contar a ti, Gonzalo. Se dio la situación de que no estaban saliendo las cosas como deberían o como entendían los pesos pesados, ¿no? Y se recurrió a Rafa Pascual, compañero en Barcelona 92 de aquel equipo, y resultó que tuvo que ir a hablar Rafa Pascual con su amigo Paco Herbás, creo que incluso invitado a su boda, a decirle, Paco... los chicos no te quieren en el equipo. Entonces Paco, yo creo que acudió a en aquel momento al que llevaba o presidente de la federación o uno de los directivos, no me acuerdo, un directivo de la federación. Ese directivo lo que dijo es que si eso era así, se tenía que decir frente a los, o sea, que se lo tenían que decir los jugadores a la cara. Entonces se reunieron en una sala a Paco Herbás con cada uno de los jugadores de la selección, que tuvieron que levantarse uno a uno y decir por qué no querían a Paco Herbás. Situación bastante complicada, pero que ocurrió. Lo que culminó en la llegada de Andrea Anastasi ese mismo verano, con la consecución final de Golden League. En aquel momento creo que se llamaba... no era Golden League el término, tenía otro nombre, Liga Europea, no sé qué. Yo creo que era Liga Europea de voleibol, era Liga Europea de voleibol. Y se gana la Liga Europea y se va y se gana, se gana el Eurovolley posteriormente. Pero eso ocurrió así. Eso obviamente lo que acaban de oír es, ¿cómo decirlo? Y no se puede demostrar. Esto se lo cuento. Mira, de la época aquella de Paco Herbás y lo que vino después, yo también he tenido la oportunidad, brevemente, porque tampoco gané nada en su momento preguntando y tal, pero había gente, sobre todo jugadores que estaban en Almería en aquella época, que estaban en la selección y nos encontramos por el Palacio de Deportes y toda aquella zona y hablábamos, ¿no? Y si es verdad que a Paco Herbás le costaba llegar a ese grupo de jugadores que ya había cierta veteranía, ya era gente que necesitaba ganar, ¿eh? Y que yo creo que lo querían mucho, ¿eh? Porque a mí todo el mundo me dice que a él lo querían mucho, ¿eh? Lo que pasa es que en aquel momento yo creo que aparte lo pilló joven, lo pilló en un momento en el que yo creo que los jugadores estaban en otra, que todavía había sido compañero de alguno de ellos, o sea, estamos hablando de eso, que era
era ese cambio de tal, creo que no fue el momento y culminó en esta situación. Hay una anécdota bastante famosa de un jugador que en un momento determinado estaba jugando titular en ese equipo y miró a los compañeros y dijo, si yo estoy jugando, qué mal tiene que estar la selección. No voy a decir el nombre de nadie, pero en aquel momento no jugaba Israel Rodríguez, no jugaba Quique de la Fuente, que sabía, había renunciado. Y entonces se daba esa situación. Yo, por ejemplo, no soy partidario en absoluto del acoso al que se le somete a Paco Arbaez en Perú. No, no, lo de Perú es tóxico a niveles locos. Sí, yo, Perú, que es que da igual el seleccionador que le ponga, la situación del boli, el que es. Tú tuviste, por ejemplo, una entrevista con Luis Omar. Sí. Y recuerdo que me dijiste que como que no quería hablar mucho de la época de Perú. No podíamos hablar de Perú. Imagínate cómo... Y hablamos porque de una estaba entrada todavía en juicio, porque estaba todavía en juicio con la Federación Peruana porque le debían 250.000 dólares. Sí. Y de hecho la Federación Internacional le dijo a Perú, o pagas estáis fuera de toda competición internacional. O sea, Perú es un sitio donde el voleibol es enorme, pero creo que vive una realidad de selección totalmente ajena a lo que es lo que fue en su momento. O sea, no tenemos nada que ver. Y este momento, vaya el que vaya, vaya el seleccionador que vaya, sea Paco Arbaez, sea Luis Omar, sea Guidetti, se va a encontrar con un problema que se llama la formación de las jugadoras de voleibol peruana. Y yo lo he podido vivir, lo he vivido en primera persona, sé la gran cantidad de problemas que tiene, y a día de hoy hace falta algo más que un famoso proyecto. Y empezar de trabajo. Que ahora tenemos que parar abruptamente la conversación sobre voleibol peruano porque, al fin, y sin saber que tiene que poner la cámara en horizontal porque la tiene en vertical, como si no hubiera venido aquí más veces, con todos ustedes, ¡Guillermo Naranjo! ¿Cómo estás, Guillermo? ¡Ay, coño! Bien. Acá llega corriendo. A ver, no tenías que correr, no hacía falta. Si el programa puede durar 4 horas si queremos esperar. Te acabo de terminar de entrenar, así que... ¿Qué tal? Espérate, porque déjame ver si puedo colocar... La verdad es que bastante bien. Estás en un salón de actos. Espera un momento, a ver si me puedo colocar esto mejor. Sí. Sí, en el... En la sala de reuniones del hotel. Porque en mi habitación no hay mucha luz. ¿Cómo estás? Entonces, ¿qué? Aquí hablando bien. Un poco de vóley peruano, porque tenemos seguidores peruanos y nos hablan un poco de Paco Arbaez, y lo que podemos comentar de Paco Arbaez es lo que vivimos nosotros de Paco Arbaez. Ya de Paco Arbaez ahora, lo que hay. Claro. ¿Y tú qué tal con otro seleccionador español en otro equipo extranjero? ¿Cómo está Guillermo Naranjo con su Rumanía? Bien, estamos bien, la verdad. Tuvimos ahí mala suerte con un par de lesiones. La capitana se nos lesionó, se rompió un dedo, atacaron una fast y le rompieron un dedo, después tenía una con la espalda media tocada desde diciembre, también tuvo que parar. Tenemos un par de bajas ahí, pero bueno, trabajando está bien, tenemos alguna gente nueva, dos centrales fuertes nuevas que no estaban el año pasado, una opuesta que no estaba el año pasado, así que un grupito interesante y viene gente nueva también para el europeo, así que con ganas, vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos ahora posibilidades para ir a la Final Four. A ver qué pasa. Mañana viajamos para Eslovaquia. Claro, todavía tienes la posibilidad de ganando a Eslovaquia, te meterías ahí en la terna de los mejores segundos. Entonces todavía hay como una posibilidad, ¿no? Sí, no, ahora estamos empatados casi. Bueno, está Suecia, que tiene 5 puntos, pero juega contra Bélgica en Bélgica. Y también está Francia, que juega contra Ucrania en Francia, que perdió ahora 3-1. La verdad es que les falta a Casute, la más fuerte de ellos, y la están pasando bastante mal en recepción. Así que, y además Ucrania tiene buena pinta, me está jugando muy bien. Así que va a ser difícil, desde que sea 3-2 ya no tienen posibilidad. O sea, tienen que ganar 3-0, 3-1. Siempre, todo esto en cuenta que nosotros ganemos. Que tienes que ganar, también, claro. 3-0-3-1. Que tuviste la mala suerte de perder contra otra. Eslovaquia en Rumanía, pero que todavía se puede dar ese... Se puede dar. Jugamos muy, muy mal. Jugamos muy mal. Muy mal. Horrible. O sea...
Porque tampoco tuvimos tiempo. Las chicas terminaron el 14 la copa y claro, les tienes que dar un par de días libres, 3-4 días libres. Después teníamos gente que venía de Italia que llevaba un mes sin hacer nada. La apuesta venía de Corea sin hacer nada o 2 meses. Entonces, claro, no puedes empezar de golpe. Ah, pero Así que empezaron poquito a fuerte, quiero poquito decir, fue y. como 25-16 o no, una cosa, o 25-18, ¿no? El No, primer set, pero. no, no, primer set fue 25-22, me Ah, parece. vale, 25-22, O, vale. y estaba más o menos controladillo, pero nos metimos un par de iba a decir, más cagadas y al final se nos fue. El último set fue el que fue malo, 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 que nos ganaron Sí. fácil. Pero luego jugamos muy bien contra República Checa, en República Checa muy bien. Y después jugamos aquí también muy bien. Tuvimos un primer set, si no me equivoco, el primer set ganamos muy bien, muy bien. Segundo set 28-26 y tuvimos oportunidades, pero República Checa jugando muy bien, ¿eh? O sea, ellos estaban jugando a un buen nivel, todas las jugadoras importantes de ellas y nosotros jugando bien. La verdad es que fue un partido bonito. Y el siguiente set también 25-22. Lo único bueno de eso que tenemos, que los sets que hemos perdido han sido todos más o menos apretados, excepto aquel set contra Eslovaquia y también el último set ahora contra la República Checa. Pero los demás sets hemos ganado bien, con 15, 16 puntos, y luego muchos de los sets que hemos perdido han sido 25-22, 20, por diferencia de 2. Así que en el caso de que nos vayamos a sets iguales y nos vamos a puntos, yo creo que tenemos buena posibilidad de pasar por puntos individuales. O sea, me refiero no por puntos de partido, sino por puntos del set. Gonzalo hoy Así sí que tiene vamos a ver. preguntas. Gonzalo hoy Vamos sí a ver. tiene No, preguntas. Es que Gonzalo siempre le pillo, le digo media hora antes. Mira, va a venir Guillermo Naranjo, mira, va a No, venir no, César Hernández, no, mira, y. va a venir Anastasia y lo pillo a contrapié, no, pero hoy ya, que se lo dije con 2 semanas de antelación, hoy sí. No, tío, es que Guille, tío, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? vamos a ver, ¿eh? No, es que una putada, porque el cabrón me ¿Cómo lo está? dice, oye, que sepas que va a entrar Guille. Digo, tío, pero. Dímelo, puesto que es verdad que yo estoy siguiendo la Golden Que League dentro de bueno, lo que tú y yo hay. tenemos. Sí. No sé si me oyes, ahora hubo un pequeño Vamos como con retraso con el retraso, internet porque ¿no? no tengo wifi, estoy con el teléfono mismo. Ah, yo los oigo a ustedes perfectos, Vale. el de. ¿Debería llamar a lo mejor otra vez? No, a ver, tú me oyes a mí al mismo tiempo, Vamos a ¿no? Pero creo que intentarlo. vamos como con un poco de retraso. Sí, yo creo que soy yo, ¿eh? Sí puede Me ser. da que soy yo. Sí puede Cúlpame. ser. ¿Ahora qué? Ahora puede ser que bien. Venga, dale, ¿Sí? dale, Ahora puede ser que Gonzalo, tú bien. pregunta. Él responderá cuando le llegue. Venga, dispara, Vale. dispara. Yo he estado viendo bueno, Dime. el primer partido, Rumanía-Eslovaquia, me lo vi entero. Me sorprendió un poco Eslovaquia, Ajá. para bien, jugó mucho mejor de lo que yo esperaba Eslovaquia. Y a Rumanía vi una selección como todavía intentando encontrarse. Vi una selección que alternaba momentos Sí. buenos como momentos regulares en su rendimiento. Desde fuera se ve, y Sí. por lo menos después viendo el roster que lleva, dos jugadoras que destacan un poco por encima de las demás, por lo menos están jugando a un nivel bastante más alto durante la temporada, como es tu opuesta Elizabeth, Ine y Ungureanu. ¿Te gustaría Sí. tener alguna chica más o tú ves más jugadoras con la posibilidad de jugar fuera de Rumanía? Sí, no, ahora salen algunas. La capitana sale también, pero claro, fue la que se rompió el dedo, que no ha podido jugar. ¿Quién más sale? Y ya está, esas son las únicas tres que están fuera. ¿Sabes lo que pasa? Que en Rumanía, encima ahora, claro, han puesto la norma de las dos rumanas en la cancha. Entonces, claro, pagan bastante dinero a las rumanas. Entonces no les interesa salir, porque al final el nivel de jugadora que yo tengo, excepto la capitana, Adelina y Elisa, excepto esas tres, hombre, Raíssa Joan, una central, tiene un potencial espectacular. Después hay otra chica joven también. Dalia, que es una central, que también voy a intentar que salga, pero claro, toda esa gente, si sale, saldría por 20 y pico mil euros, cositas así, ¿sabes? Muy poquito.
aquí en Rumanía ganan mucho más. Entonces no les interesa salir, aquí están bastante cómodas. Entonces es complicado. Y luego, justo, tú me nombras esas dos. Esas dos fueron precisamente las que terminaron en los torneos más temprano, porque en Pinerolo Adelina terminó más temprano y Elisa terminó casi 2 meses, hace 2 meses. Entonces, claro, les costó un poquito, pero ellas no son el problema. Nuestro problema es la colocadora, que nosotros no tenemos una colocadora que juegue titular en su equipo. Todas son suplentes. Entonces, incluso la colocadora que me viene para la segunda parte también es la colocadora suplente en Alba Plage. Entonces, eso sí que nos está costando. Está siendo el problema, o sea, básicamente está siendo el problema. O sea, pues las jugadoras tenemos, pero lamentablemente ahora estamos en un momento en el que las jugadoras, las colocadoras que tenemos, necesitan trabajar mucho en todos los aspectos, mental, porque no han estado en la cancha, táctico, técnico, todo. Y tú sabes la colocadora lo importante que es. Una colocadora buena puede ser un jugador mediocre bueno. Y una colocadora mediocre puede ser un jugador bueno mediocre. Así que, entonces, claro, estamos ahí trabajando con ellas. Bueno, no han tenido la oportunidad de poder. Estamos trabajando con ellas. Sabíamos que el objetivo es el europeo. Así que seguir trabajando. Pero sí, esa inestabilidad que tuviste, por ejemplo, en el primer partido, básicamente fue la colocadora. Que no encontraba a las jugadoras. Entonces, pero bueno, ahora tiene mejor pinta, tiene mejor pinta. En un principio estaba jugando, si no recuerdo mal, los nombres no son los míos, tuve que tomar nota. De colocador estaba Postea, si no recuerdo Está, mal. yo empecé con Radu Conrado. porque empecé con Radu porque bueno, en otras facetas del juego es más fuerte en defensa, es más, a pesar de que, digamos, la calidad no es la mejor en la ejecución, más o menos ella suele jugar lo que yo le digo, es capaz de llevar un poquito el plan de juego que yo le digo, pero tiene un problema que es la cabeza, que no, uf, no puede, claro, no juega nunca, entonces. Entrena muy bien y desde el momento, o sea, entrenó muy bien toda la semana, fue empezar el calentamiento antes del partido y las cuatro primeras pelotas fueron en el otro lado. Entonces yo ya sabía, digo, va, ya esta tiene la cabeza para el carajo. Y al final, bueno, pues Postia es un poquito más lenta, tiene algunos defectos técnicos, que pone la pierna izquierda muy adelante siempre y tal, pero al final es la que más edad tiene 29 años y ahora ha madurado bastante, el entrenamiento también le está ayudando. Todas estas son jugadoras que no han jugado, claro, en sus equipos. Entonces, claro, empezar, cambiar las técnicas, cambiar los tiempos de pelota, todo. Pero sí, nos costó ese partido. Ese partido nosotros no lo teníamos que haber perdido. El equipo nuestro es mejor que ese. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que te digo, que Eso fue una cagada. me sorprendió Eslovaquia para bien, puesto que en la edición anterior de lo que vi nunca me llamó la atención, y me llama la atención que le gane a Rumanía cuando a mí Rumanía me parece mejor equipo en Sí, todas las no, juegas fue del una mundo. ¿Sabes? cagada. Fue una cagada. No, bueno, Lo único que ahora tienen, lo por puedes ejemplo, en remontar. diferencia, vamos a ver, lo que tiene en diferencia Eslovaquia con nosotros era lo que te estoy diciendo. Y eso que no es una gran colocadora, pero Koseková es un rato mejor colocadora que las nuestras. Entonces, claro, al final Koseková controla un poquitito y la pelotita va siempre en el mismo sitio, juega bien con las centrales, la pelota 4 va bien y al final. Pues nos ganó ella, hizo a las jugadoras que tenía alrededor bastante mejor y nosotros le bajamos el nivel a las atacantes con las colocaciones. Así que es lo que hay. Y oye, Guille, con respecto a eso, a ser seleccionador de una selección que a lo mejor, ¿cómo eres capaz de seguir o cómo eres capaz de, sí, de seguir a las jugadoras durante el año? Oh, no, ahora es fácil, porque normalmente los domingos, por ejemplo, si yo no tengo partido, es muy fácil. Yo llamo al scout, le digo que me mande, miras los partidos que hay ese fin de semana, un par de partidos atractivos, los más tal. Y luego siempre con mi scout, si hay alguien que está despuntando, pues me dice, oye, mira, échale un vistazo a este equipo que no es top, pero
hay una jugadora y tal, después me manda dos partidos, lo echa y al final con el data vole y eso es fácil, no es difícil. Vas, mira. ¿Y a la hora de implementar una idea de juego o es cuando llegas a la selección, como tienes tan poco tiempo, es un poquito de un sándwich de jamón y queso, lo más fácil que se puede jugar? ¿O intentas implementar ideas a fondo? Mi idea es siempre, claro, yo vengo con, es complicado, porque claro, yo vengo con un ritmo, con Poznan, claro, de un equipo que lleva trabajando 2 años juntos, que los entrenamientos son complicados, con un montón de cosas, pero con simples cositas de, oye, si recibe esta, hay que hacer este sistema de bloqueo, si la pelota viene de aquí, hay que hacer este sistema, y claro, enseguida, pum, 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 pum. Si la pelota está fuera del sistema, aquí hacemos esto. Entonces, claro, vienes un poco, intentas, pero te das cuenta que hay carencias un montón. Entonces, pero es que hay carencias de todo. Entonces, claro, hay que encontrar un poquito el balance, que ahí está el problema cuando no tienes tiempo. Claro, cuando no tienes tiempo para trabajar todo, pero hay que trabajar todo, hay que trabajar todo, porque hay muy pocos equipos que sean profesionales, que trabajen bien por la mañana, que hagan un nivel suficiente de repetición como para tener, poder sentir la pelota, diferentes situaciones, no solo la repetición, o sea, no es una colocadora, que una colocadora vaya a la red y le den la pelota en sistema y esté simplemente tocándola, no, tú tienes que aprender patrones de footwork que tienes que hacer cuando la pelota está fuera del sistema, y si eso no lo entrenas todas las mañanas o por lo menos dos mañanas a la semana, es complicado que se te quede en la cabeza. Entonces, claro, pues empiezas con cosas básicas. Empiezo con un montón de cosas y luego ya te das cuenta, uff, aquí hay que ir para atrás y empezar por cositas básicas. Por ejemplo, yo tengo un sistema de pelota en sistema y fuera de sistema que es diferente. O sea, para mí pelota fuera de sistema, aunque esté, si la pelota se va a 2 metros, aunque sea rápida, es fuera de sistema. Ya no es el mismo sistema. Pero aquí, por ejemplo, cualquier pelota que se pueda jugar rápida, por ejemplo, una pelota en la red desplazada a 4, que se coloque a 4, es rápida. Para mí es fuera del sistema. La pipe está por detrás. El primer tiempo normalmente iría por detrás. O sea, ya no es un sistema normal. Entonces yo analizo 3 tipos de pelota diferentes. Aquí hacen 2. Entonces meterles en la cabeza que fuera del sistema es esto también, para el bloqueo, para la defensa, es complicado. Entonces al final, pues, con tape en la cancha, esto es esto, esto es esto, si la pelota está, y entrenar cositas básicas como, venga, un free ball, venga, aquí, si la pelota está aquí, es esto. ¿Sabes? Al final hay gente que sí tiene conceptos porque trabaja, yo qué sé, con Caprara o con, claro, o con Stefan, que el entrenador de Alba, fuera, que también es bueno. No, no. Caprara está en Targoviste, que es aquí. Ljubicic está en Alba, que es el entrenador de Bosnia. Entonces, esa gente con un poquito más de nivel, más nivel de entrenamiento y un poquito más internacional el tema, les cuesta menos, obviamente. Pero sí, ese es el gran problema de tener una competición tan rápido. Eso, que tienes que adaptar tantas cosas, estado físico de las jugadoras, de que no puedes empezar a saltar ya. O sea, hay que empezar poquito a poquito, tal, las pesas que son nuevas, adaptar las pesas, porque si le metes, es básicamente nosotros el plan de pesas, pues, no, la primera parte no intentamos meter nuestros ejercicios y lo que nosotros consideramos que es mejor, sino intentamos adaptar las cargas un poco a los ejercicios que ellas están haciendo en su club para que no les cree una carga o unos residuos muy grandes en las piernas y luego se puedan lesionar. Entonces es un montón, es complicado, no es tan fácil, no es llegar y hacer. Es un poco ir ajustando cositas y viendo qué es lo que le falta al equipo. Y yo normalmente, a mí la primera parte me gusta trabajar con mucha gente. Yo tenía 19. Aquí en Rumanía solo tengo una cancha. En Alemania tengo 3. Entonces, claro, es también darle el volumen adecuado a cada una, que todo el mundo entienda, que todo el mundo está, y rotarlas a todas. Y bueno, pues así, tú sabes. Pero bueno, va bien. Lo importante es que se evoluciona, que no se va para atrás. El equipo está jugando bien. Ahora tenemos un de la rodilla, que ya venía tocada de la rodilla desde la temporada pasada y no ha podido entrenar. Vamos a ver si juega. Si no juega, lo veo complicado, pero bueno, parece que vaya a jugar, parece que no hay problema. Hoy entrenó mitad del entrenamiento, pero bueno, nada, crecer. Vale, no, está muy bien. De hecho, la pregunta creo que era eso, porque siempre me ha interesado saber
las dificultades que tiene un entrenador como tú, como bien dices, claro, porque es totalmente diferente la mentalidad de un seleccionador sobre la de un entrenador, porque el entrenador es el del día a día y el seleccionador es ese corto espacio de tiempo poder, por eso a veces tiene mucho mérito los seleccionadores que consiguen que los equipos tengan un modelo de juego interesante, pero claro, si encima tienes todas estas carencias en el sentido de ese, pues se complica todavía más. No es lo mismo Estados Unidos que a lo mejor tiene 700 tías esperando la puerta. No, sí, obviamente Estados Unidos es diferente, pero bueno, también es el, pero también es el mismo en otro nivel, obviamente. Claro. Tú piensas que Estados Unidos tiene 15.000 becas para jugadoras de voleibol solamente. Entonces imagínate la cantidad de jugadoras. Se quedó congelado, ¿eh? Está pensado todavía. Sí, al principio había mucho retraso entre la pregunta y la respuesta. Voy a sacarlo y que vuelva a entrar. O sea, pues se va a quedar ahí el pobre congelado. Ha dicho una cosa que me gustaría volver a preguntarle, pues también me interesa mucho, sobre todo cuando... Aquí está, ya volvió, ya volvió. Ahora sí, que te quedaste ahora, ahí sí. En la mitad de la ESO de los... Dijiste 15.000... becas y Estados Unidos cortó a partir de ahí, la CIA cortó la Clark Kirley algo de cotegado un poco. No quería aceptar que hablara. Que digo que Estados Unidos tiene normalmente en las universidades tiene 15.000, o sea, hay 15.000 jugadoras becadas para dedicarse al voleibol. Entonces, claro, cuando ellas terminan en una edad que no es tan joven, ya tienes 22 años. Pues claro, tienes 15.000 tías para elegir. A ver, hay muchas extranjeras que tienen beca, ¿no? Pero no es lo mismo que en países como España o países como cualquier país del mundo. O sea, no vamos a, porque es cualquiera. O sea, no creo que nadie tenga 15.000 personas becadas. Pero estoy sorprendido porque al final él las va rotando en la BNL y tiene buena pinta. O sea, hay un par de jugadoras ahí que sí, vale, están en Italia algunas y tal, pero están jugando muy bien. El nivel es que te dices, macho, es increíble, tío. Estados Unidos es una fábrica de jugadoras. Una pregunta. Ahora sí, porque no, es que no sé si te lo puedo preguntar, es que me da una rabia. ¿Se te puede felicitar ¿Se te puede felicitar ya o no se te puede felicitar ya? A ver, el contrato está firmado, pero yo no puedo decir. ¿Entonces? Teóricamente no puedo hasta que lo hagan oficial, pero bueno, sí. No vamos a decir el equipo, pero sí, sí, contento. Sí. Puede que vayas a entrenar en la mejor liga del mundo. Voy. Vale, vas 100%. A entrenar en la mejor liga del mundo. Estamos hablando con el entrenador. Vale. De quizás la mejor, la liga que gana la Champions es la liga, no voy a dar más pistas, es la mejor sí, liga. Sí, no, tú puedes decir, es en Turquía. No, Turquía. No hay problema. Bueno, es en Turquía, bien. Es un equipo conocido por fútbol también. Sí, por fútbol también. Sí. Mira, Guille, yo quería preguntar, tú has dicho antes una cosa con respecto a una competición como es la Golden tan cortita. Yo creo que, bien, todos sabemos lo difícil que es estar en la VNL. Realmente jodido, hay un proceso. Y en esto que es la Golden, ya que estás de acuerdo conmigo que excepto España y Rusia, que está fuera por motivos un poco complejos, no se hace una competición que, sabiendo que el resultado es goloso, que es poder jugar una Challenger, que dé un posible acceso a la VNL, no se debiera por parte de la CED hacer un formato distinto que fuese una competición donde los equipos pudieran competir un poco más, porque tú estás diciendo algo que es realmente interesante, que pero es que los equipos no pueden competir más, Gonzalo, es que es imposible. La VNL dentro de la SEB, vamos a matar a las chicas, no se puede. Tú piensa una cosa. Mi preparación para el Campeonato de Europa empieza el 10 de julio, ¿vale? El 10 de julio. Tú imagínate si nosotros, por lo que sea, vamos a la final. Vamos a poner que vamos a la final, venga, que vamos a tirar la casa por la ventana. Va, nos vamos a la final, venga. Las chicas tuvieron 3 días libres. El último partido de la final de la Golden es el día 9. De julio. De julio, sí, el último. Entonces, las chicas no tienen descanso. ¿Y si te vas a la Challenger? No, y si te vas a la Challenger es el 20 y pico. O sea que les podrías dejar 3 días libres y ya te tienes que poner para jugar la Challenger, para terminar la Challenger, que la Challenger es un preparatorio para el europeo, porque el europeo empieza el 14. Entonces,
No se puede, las pibas están destrozadas. Mira Croacia, por ejemplo. El año pasado, Croacia, que fue un año de Juegos del Mediterráneo. Croacia hace Juegos del Mediterráneo, Golden League, Challenger Cup, pre-europeo y Mundial. Mundial. O sea, hay jugadoras en el equipo que llevan jugando ahora mismo 500 días seguidos. Es que, claro, no nos podemos sorprender de que las chicas tengan. Aquí hay que cambiar formatos. Aquí hay que cambiar formatos y hay que poner competiciones a 4 años. Es mi opinión. ¿El Eurobowl te Euro... refieres? El Eurobowl tiene que ser a 4 años. El Mundial a 4 años. La Olimpiada a 4 años. Y luego hacer cositas. Los Juegos del Mediterráneo es cada 4 también, si no me sí, equivoco. Sí, o sea sí, que, vale, pero solo es para los del Mediterráneo, vale, solo es para los países del Mediterráneo. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Nos las vamos a caer, las pibas ya no aguantan más. Es que es normal que nadie quiera venir. Es que es normal que los equipos se las pasen complicadas para poder venir. Y es que ya esto no es como antes, que antiguamente las federaciones presionaban a nivel de mentalmente o bueno, si sí, las presionaban diciéndoles no te voy a dar el transfer si te van a fuera, ya eso no se puede hacer. Tú no le puedes no dar el transfer, ¿sabes? Ella dice que no está bien físicamente y psicológicamente y se la tienes que dar. O sea, le puedes decir a una jugadora que no vaya. Entonces es complicado. Yo creo que ahora tiene que venir un cambio. Tiene que venir un cambio porque no es imposible. O sea, no. Tú piensas que la Champions fue el 20. De mayo, sí. Y el primer partido de la BNL fue el 26 en China. O Sí, sí, sea, sí, sí. si tú juegas la final de la Champions, ganas, al día siguiente celebras, al día siguiente recoges tus maletas, viajas para donde carajo quieres que vayas y a los 2 días te tienes que ir otra vez, a Así, China. Es así. que no puede ser, tío. A jugar 4 partidos en 6 días. Es que no puede ser. Las chicas, aparte que no se ve el nivel real. Del potencial de cada selección. Y Eso ahora, también. claro, ¿qué pasa? Que ahora también hay otro tema. O sea, ¿qué pasa? Que entonces los equipos empezaron a mandar a segundos equipos. No sé si tú recuerdas, la BNL de hace 2 años. Sí, Tal, ya. Vale, ¿qué pasa? Entonces la Internacional hace un calendario que dice, hace una regla que dice, ahora, cuando tú pierdes contra un equipo menor de tu ranking, o sea, si yo pierdo, por ejemplo, yo ahora mismo soy 21 del ranking. No, creo que bajamos porque, o sea, a mejor porque le ganamos al 10. Ese es el tema. Si tú le ganas al 10, no coges los mismos puntos que si tú le, que si yo le gano al 20, por ejemplo. ¿Entiendes? Y no pierdes los mismos puntos si yo pierdo contra el 14, no pierdo los mismos puntos que si yo pierdo contra el 26. Entonces, ahora, ¿para qué lo hacen? Pues ahora tienes que jugar todos los partidos. O sea, tú no puedes ir, tú no puedes dejar gente. Tú no puedes dejar gente en casa para hacerlos descansar, cuando a lo mejor de repente pierdes 2, 3 partidos contra gente que es un ranking menor que el tuyo, y de repente haces el ranking. Estás 10 y te puedes ir al 18. Y en los 10 primeros iban al Mundial en la temporada pasada. Los 10 primeros de Europa fueron al Mundial. Tú haces una cosa de esas y tal, y pierdes 2 partidos que no deberías, porque no tienes a la jugadora, y te quedas sin Mundial. Entonces te ves forzado a tener que jugar siempre con la jugadora. O sea, uno de mis mejores amigos es el entrenador de la República Checa. Y me dice, mis jugadoras están al límite. Al límite. O sea, es más, puede ser que si él ahora en la Final Four tenga que dejar gente fuera, porque no puede. Te lo digo, no, no. Es imposible. Es imposible hacer nada para, como dices tú, jugar más. Todo lo contrario. Hay que buscar la manera de jugar menos. Les dejo un segundo, chicos, acaban de tocar la puerta, atiendo que debe ser A algún ver, paquete. a ver. Hablen ahí, platiquen, que ya No, ven. tengo una, y una pregunta. Viendo tu equipo, esto ya es más tema del entrenador. Entiendo que tus dos principales receptoras, María Matei y Ungureanu, está joven. Sí, bueno, la capitana es la que está lesionada, esa sería la titular. Ah, bien, bien, bien. A mí me Ah, interesa mucho. Buteres. Exacto. Una de las cosas que yo hablé contigo para poder charlar, yo estoy esperando a que tú termines tu competición. Sí, porque, tío, entiendo que yo soy muy pesado, tío, soy muy pesado. No te Porque preocupes.
y aprovecho el verano para dar por culo a todo el mundo, preguntar muchas cosas, Sí. y prefiero cogerte con tiempo. Perfecto. A la hora de que tú tienes realmente poquito tiempo de poder estar con la chica, hablo de selección, tu equipo es diferente. Aunque estés tomando información con tu scout y demás, la diferencia o tu toma de decisiones para rodear a tu colocadora de la central fuerte y la receptora fuerte, ¿Qué pasa aquí? ¿qué suele utilizar? Sencillamente, según lo que ve el entrenamiento, datos o tiene algún tipo de modelo en tu cabeza. Para mí es la mejor receptora. Para mí. Pero luego hay variantes. O sea, hay variantes. ¿Por qué la mejor receptora? Como tú sabes, la que va pe pegada a la colocadora está dos veces en uno y dos veces en seis. Normalmente la zona más difícil del campo para recibir es uno. Pero luego tienes un montón de cosas. Luego está quién se queda para la pipe. Hay gente que decide la pipe. Pero claro, yo por ejemplo en Potsdam casi no jugaba la pipe. Por lo tanto, para mí no sería una decisión la pipe. Para mí también puede ser una decisión la pelota alta. Por ejemplo, si tú no tienes un buen ataque de zaguero, pues la pelota alta, la que mejor tenga pelota alta en cuatro, pues iría pegada a la colocadora. Hay gente que hace el mejor ataque en dos. Bueno, ahora la gente también hace el stack este, que todo el mundo se va para Exacto. cuatro y la Y va a opuesta, la opuesta. yo eso no lo hago, yo eso no lo hago. Normalmente, pues es un balance entre todo. O sea, que tenga buena recepción en uno y en seis. Después, si puede atacar la pelota alta y que ataque bien por dos. En este caso, por ejemplo, es simplemente hábito. Yo tengo a un Gureanu que a lo mejor no sería la mejor receptora, pero es la que tiene mejor ataque por dos, la que tiene mejor pelota alta y la que está acostumbrada, porque ella siempre juega pegada a la colocadora, en su equipo también, en Pinerolo. Y Matei, no. Entonces, claro. Ahí, pues, pero la mejor pelota alta la tiene un gureano y el mejor ataque por dos, con diferencia, lo tiene un gureano también. Pero, por ejemplo, si tú miras Potsdam, si tú miras los cuartos de final y la semifinal, yo tengo dos jugadoras muy bien, receptoras muy bien, que era Jasper y Laura Emmons. Entonces, por ejemplo, yo basé quién jugaba pegada o separada, lo puedes mirar, si quieres yo te lo puedo mandar. Sí. Dependiendo al oponente, al sistema de bloqueo del oponente con dos ataques, cuando la cuadra está delantera. Por ejemplo, Sul, que era nuestro partido de cuartos de final, tiene un sistema de bloqueo que siempre deja el slide uno contra uno, el ataque a una pierna, y hace una opción cuatro. O sea, da un paso para cuatro. Y está en cuatro. Espera en cuatro. Siempre. Entonces yo normalmente juego la llaman gamma, yo la llamo X. Que no es pipe, sino es entre el slide y la pipe. Porque mi atacante es zurda. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo ahí tenía a Laura. ¿Por qué? Porque hacen una opción de bloqueo. Hay dos bloqueos siempre con el cuatro. Entonces, para pelota alta, para cualquier tipo de pelota, Laura es más contundente que Jasper, porque Jasper es chiquitita, 1,70 m. Entonces, claro, ahí, aunque tú juegues rápido con Jasper, tiene dos bloqueos siempre por el sistema de bloqueo. O sea, es una barbaridad. Sacas y la central está en cuatro. Entonces nosotros, nuestro sistema en cuartos de final, todo fue ataca una pierna y la X. Y luego, contra Esverín, ¿qué pasa? Contra Esverín es lo contrario. Contra Esverín la central se queda neutral. Se quedan en el medio de la cancha. Entonces yo quiero velocidad en la punta. Cambié las cuatro. Puse a Jasper, la puse pegada. Y a Laura la puse lejos. Eso fue lo único que me hizo adaptar nada más. Es que una de las rotaciones. Yo podía jugar perfectamente rápido en cuatro. Porque ahora está uno contra uno. Ya no hay dos bloqueos. ¿Entiendes? Y la central, ¿qué pasa? Que yo al cambiar a Laura y a Esther, la colocadora en tres. Se me queda con Laura en uno, que es la peor receptora. Entonces, mucha gente saca para uno y ahí hace una zona de conflicto al sacar en uno. Si yo meto la opuesta en la X, hace una zona de conflicto y no tenía la X. Entonces, ahí hice una variante técnica, una variante táctica, que hice que en colocadora en tres, como ellos sacan a uno, atacaba la pipe
y en las otras dos, que ya sacaban a 5 o 6, pues atacaba la X. Y cambié las cuatro dependiendo del sistema de bloqueo que tenía el atacante. El contrario. Mira, aquí Facundo Leal, segundo entrenador de Guaguas, que nos ve, nos pregunta, que creo que lo acabas de responder tú, pero bueno, para que no quede la pregunta como que no estamos utilizando, que no he puesto ninguno de los comentarios. Es una ¿no pena, crees? Porque te lo podría poner en vídeo para que lo veas, para que veas la acción y para que vieras cómo el central está aquí y para que vieras las acciones uno contra uno al poner a la otra que ataca. Porque Jasper ataca, es un alma lo que ataca en la varilla, o sea... O estás ahí o olvídate. Pues mira, ¿no crees que lo que debe preponderar es el ataque por 2 y por 4 más que la recepción? Nos pregunta aquí Facundo. Se ve que no, por todo lo que acabas de explicar. Con la punta cercana se refiere, ¿no? Claro. Pero es que entonces estás atacando pelota alta todo el rato. O sea, para ti no es importante la... O sea, ¿para qué entrenador? El primer gesto es la recepción. Si tú no tienes recepción, no puedes jugar con tus centrales. Mi central, Savic, por ejemplo, es una central que es un burro. Yo necesito entrarla en el juego. Si yo tengo situaciones de recepción malas cuando tengo dos ataques, pues todo depende para su equipo. Pero vamos, yo, para mí lo mejor siempre es tener la mejor disposición en la recepción, que es el primer contacto. La primera pelota. Aquí comentan, veo mucho que en España definen al punta cerca por la recepción y no por el ataque. Sí, es lo que yo a veces hago también, el de la recepción. Además, es casi como el tópico, además, sobre el 4 sí, pegado. Sí, bueno. Igualmente, también hay variables. O sea, puede ser que tu mejor recepción sea horrible en uno. También puede suceder. Habitualmente se hablaba de la opción de que el cercano era... Yo también apuesto por la recepción. Yo apuesto por la recepción, ¿de acuerdo? Se hablaba del ataque, del cercano, de que sea más atacante que receptor. Yo creo que últimamente, y lo he hablado con Héctor varias veces, eso ha ido evolucionando un poquito y veo que el lejano se suele convertir casi en un opuesto. Es un receptor, pero llega a ser demasiado contundente. O sea, no, el mejor receptor está cercano. Y el claro, que es más atacante está jugando lejano. Hay una zona del campo en la que tú puedes esconder un poco al 4, que es 5. Tú puedes esconderlo un poco en 5. En 1 es complicado esconderlo. ¿Por qué? Es por la posición del ángulo de la recepción. Porque tu colocador está aquí, a la izquierda. Uh-huh. Entonces, claro, todo lo que cojas por aquí tiene que ser un ángulo muy bueno. Por aquí ya tienes más cancha también, en la mitad del campo, no tiene que ir perfecta. Claro, el que está cerca de la colocadora... está 2 veces en 1, 2 veces en 6 y 2 veces en 5. El que está lejos está 1, 1, 4. Está 1 en 1, 1 en 6, 4 en 5. Entonces, normalmente, el receptor lejos lo puedes cubrir un poco más. Pero, vamos, yo no pondría un, como lo llamamos nosotros, un 4 toblerones que recibe para todos lados. Es un suicidio ponerlo cerca de la colocadora. Porque al final... ¿Por qué? ¿Porque ataca bien por 2 o porque ataca una pelota alta en 4? Pero vamos, seguro que vas a estar con pelota alta. Eso está clarísimo. Mm-hmm. Pero vamos, yo, ese soy yo. Como te dije, cuando tengo 2 o 4 parecidas, pues tengo la suerte de que las dos reciben bastante estables. Por supuesto, Jasper recibe mejor. Pero como las tengo bastante estables, pues tácticamente pude cambiarlas en la temporada y rotar dependiendo de lo que tenía. O por ejemplo, Stuttgart empieza siempre en colocadora en 6, por ejemplo. Contra mí no, porque sabe que yo le hago los... Entonces, ahí cambia un poco. Pero yo lo que necesito es que haya, que mi mejor 4 esté con Rivers. Mi mejor 4 me refiero, perdón, mi 4 más claro, alto esté con Rivers. Claro. Entonces, eso significa que a lo mejor yo empiezo con Esther en 1 y con Laura lejos. ¿Para qué? Para que Laura esté con Rivers. Pero cuando él también estaba cambiando, pues a lo mejor a mí no me interesa empezar en 3. Yo quiero empezar en 6 porque a mí no me da... Por ejemplo, mi peor rotación es colocadora en 2 y la 1. Entonces empezar en 3 es un poquito suicidio para mí porque mis dos peores rotaciones son 2 y 1. Las dos siguientes son mis peores uh-huh. rotaciones. Entonces a mí me gusta normalmente empezar en 6. Pero vamos, que si no, que me adapto un montón. Si tú ves... todos los match report, yo empiezo en 5, en 4,
Intento no irme mucho más de eso, pero vamos. Entonces también puedo adaptar teniendo en cuenta el sistema de bloqueo que yo también quiero tener, ¿me entiendes? Pues si a mí no me interesa, yo tengo Laura, por ejemplo, que es la mejor bloqueadora junto a la colocadora, y no quiero empezar en 3, simplemente empiezo en 6 y las cambio. O sea, me refiero, empiezo en 6 y dejo a Laura en 4. Entonces, es un montón de cosas, hay un montón de cosas, pero para mí, un factor fundamental, fundamental, fundamental es la recepción. Si tienes un mal receptor en uno y un mal receptor en general, 1 y 6 cubren mucho campo. Es mucho, mucho el campo que cubre el 1 y el 6. Mucho, muchísimo. Si es mala, al final tus centrales no están involucradas en el juego y al final vas a tener pelota alta en todos lados. Con el consecuente doble bloqueo del rival, etcétera, etcétera. Claro, 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 Claro. claro. Vamos, eso es lo que yo hago, cada uno que haga No, lo te que da aquí las quiera. Vamos, gracias, no me quedo duda. Facundo, que obviamente, claro, muy interesado en saber la opinión de todo el mundo porque este año va a tener que pilotarla otra vez con guagua. Ah, pero vamos a lo Es mismo. otro deporte, ¿verdad? Pero. Estamos hablando de masculino y Sí, estamos hablando de claro. femenino. Una pelota fuera del sistema femenino no es lo mismo que una pelota fuera del sistema masculino. Y un primer tiempo en 3 metros masculino no es lo mismo un primer tiempo 3 metros femenino. Totalmente de acuerdo. Obvio, obvio, Entonces, claro, es importante que. Es como cuando yo hice el curso de entrenador nacional y ¿cuál es la primera opción de salida en colocadora en uno? La pipe. Pues en femenino no, amigo. ¿Me entiendes? En masculino a lo mejor la pipe y bueno, pues, tienes 3 ataques ahí, te vas con la pipe y si están atacando. Vale. Pero en femenino ni de coña es la primera opción la pipe. Aquí, No, por entonces. ejemplo, en los cursos. Entonces, claro, Nos comenta aquí, en los cursos en España enseñan el mejor receptor y en Argentina enseñan el mejor atacante. Es el mejor atacante el que va pegado al colocador. Pero bueno, me imagino que son incluso a veces tópicos, porque como bien dices, es como esto pasa en los cursos de entrenador, el que haya estado en alguno. R1 y R2 prácticamente son las rotaciones con las que uno debe salir. Y con los años es cuando uno entiende que eso no depende absolutamente de nada, sino de cuál es la mejor rotación de tu equipo. Y ya, y ya. es que, vamos a ver, en femenino, colocadora en 6 y colocadora en 5 son las dos únicas, digamos, colocadoras para tener 3 ataques que los jugadores están en su zona natural. El central ataca en el centro, el opuesto ataca por 2 y el otro. Entonces, ahí yo muchas veces empiezo en 5 sacando para no ir inmediatamente a 4. Con gente que empieza en 6 para tener el mismo matchup. O Claro. sea, ellos después, yo saco, ellos rotan y estamos más o menos igual. Si quiero opciones de bloqueo. Pero claro, eso hay que analizarlo todo. O sea, Totalmente de no. acuerdo. Pero si tuviera que elegir, una cosa es así, que tú me dices, elige una o estás muerto, es recepción. Y tú, Primero. a la hora de fichar, tanto lo que estás haciendo en Portland como lo que vas a hacer en Turquía, ¿tienes la No, posibilidad de Turquía. buscar jugadoras para lo En que tú Turquía no quieres? ficha. Turquía ya está Ah, fichada. vale. Ah, eso fue un problema. Es un problema. Porque, a ver, es un problema. Bendito problema, ¿no? Porque ya me gustaría tener esas ahí en el equipo Una de mío, pero. Turquía, claro. Que a lo mejor yo hubiera hecho las cosas de otra manera, sobre todo con las jugadoras turcas. Pero bueno, como tengo 2 años, pues también me dijeron: mira, hay este problema. El segundo año el equipo lo haces tú y ya está. Así que a tirar para adelante con lo que hay, contento igualmente, a ver que con lo que hay también. Mira, Exacto, aquí no está claro lo que dice. Adrián Fiorenza, otra duda. Con la Un atacante abrazo, Adri. fuerte cercana a la colocadora, la R4 se convierte en una odisea. Con la. ¿Por qué una odisea? No lo sé. Se refiere con la atacante fuerte cercana, porque se ha Cercana, equivocado. sí. Con la Sí, atacante está fuerte en. cercana a la colocadora, la R4 se convierte en una odisea. Bueno, la colocadora está en 6, la receptora ahora está en 6, pero ¿por qué es una? No entiendo por qué es una odisea. No, yo tampoco. Estoy pensando en la rotación R4 y es lejana en 5, en 6 está la cercana y en 1 está la líbero. ¿No? Entiendo que es Sí, así. O sea, la estoy no, si viendo tienes. así. Otra cosa es que haya una posición diferente o algo, no sé, pero. ¿Qué dijo él? ¿El mejor atacante, Con el la mejor receptor? atacante fuerte, Ah, cercana. claro. A ver, ¿qué pasa? Que es lo que te digo. Cuando el Por el atacante, ataque, si él se lo refiere a digo que por el el. ataque, dice.
Pero es que están seis, no entiendo. Claro, si la atacante fuerte está cercana a la colocadora, en esa rotación la atacante débil está delante. Es lo que entiendo yo que es la complicación, ¿no? Sí, claro, es lo peor, claro. No tienes, es la única rotación que tú no tienes al opuesto Se delante. supone que por eso tienes a tu Y central más fuerte al lado, o al menos es lo que uno piensa, tu central más fuerte está al lado de no. la colocadora, ¿no? ¿O no? No, tampoco. ¿Tampoco? Ah, bueno, ahí ya me callé. Por ejemplo, yo ahora, si te fijas entre el primer partido y el segundo partido, lo acabo de hacer. La mejor bloqueadora, por ejemplo, porque no hay una diferencia en la China, en la Ajá. fast. No hay una diferencia entre una y otra porque las dos son igual de malas. Entonces, como no hay diferencia, son malas las dos, he puesto a la mejor bloqueadora. En el segundo partido ya la puse. La mejor bloqueadora está Con pegada a la colocador, claro. colocadora. Si no tienes Para una tener buenas buena opciones de pata, bloqueo. obviamente tienes que optar por Claro. eso. Exacto. Luego está eso. Si, por ejemplo, yo a Savic no la puedo poner delante del pegado a Savic o a Chekulaev, no, a Savic no la puedo poner pegada a la colocadora porque ella no va aquí, va siempre delante. Entonces ya yo tendría un sistema masculino, todo el mundo adelante, menos una rotación que sería colocadora en dos con la otra. No, el mejor ataque de la mía es una pierna, no. Y es, igualmente es una buena bloqueadora, o sea que tampoco es que haga una diferencia. Yo lo que quisiera saber es si Paco González, cuando tiene que entrevistar a un seleccionador, to salen todas estas preguntas de táctica y técnica. Yo sé que aquí la mayoría de los que nos ven son un montón de entrenadores de vóley, así que yo creo que van a agradecer esta charlita hoy, ¿no? Pero si quieres, yo te puedo preparar un pequeño vídeo. Si quieres mirar Yo el por tema de ti. colocadora pegada, te puedo preparar un pequeño vídeo de los cuartos contra Azul y de la semifinal contra Schwerin y cómo lo hicimos. Hombre, yo Para encantado. que vieras cómo cambio los cuatro y para que veas el sistema de bloqueo, te lo pongo a cámara lenta y para que veas nuestra distribución. O sea, nuestra distribución con Azul fue todo atrás. Y con nuestra distribución cambiamos esa llamada de la opuesta por el saque a uno, más luego ya jugábamos a cuatro rápido. Pero está interesante cómo vas trabajando partido a partido. La verdad que obviamente se sabe que hay un trabajo ahí detrás, pero que es interesante oírlo de primera mano, porque muchas veces uno piensa que es un deporte de... Lo comentaba yo muchas veces y obviamente también tiene algo que ver con eso, pero que el que mejor jugadoras tiene gana. Y sin embargo es como hay mucha variante en el eso. Yo hablo muchas veces de que el vóley femenino, a mí me parece que es como, lo estaba hablando ahí la semana pasada, un vóley de equipos. Donde equipos, pero no ha cambiado, no hay un modelo. No sé si tú has notado una evolución en el modelo de juego real. Oh, claro. O sea, que tú notes O como en el el modelo. masculino, donde ya prácticamente el saque y el bloqueo son la condición sine qua non se juega, sobre la que se juega. Hombre, obviamente, si tú te fijas en la final de la La Final Four Champions, de la sí. Champions, ahí tienes Egonu, Claro. Boskovic, o sea, ya se ha convertido en un poco de dependencia de un Sí, eso es opuesto lo que hablo, que es como muy... completamente claro. Sí, es complicado. O sea, ahora se ha convertido un poco en eso. Y ahí se la juega el que consigue tener al opuesto más fuerte, pues es más o menos el que está siempre arriba. La evolución. Luego tienes equipos que también ganan muchísimo en el saque. O sea, Fenerbahce es imposible. O sea, si ellos tienen un día, El mejor Federoseva, equipo Ana sacando las Cristina Champions, ese es Fenerbahce. y la Vargas, es imposible. Es que te viene además un palo detrás del otro. O sea, porque cuatro, cuando te viene Federoseva y Ana Cristina y después Vargas, olvídate. O Vargas y Ana Cristina después. Dos palos que no la ves. Entonces, claro, obviamente el saque es un tema fundamental. Pero mira, volvemos a lo mismo. Al final, en los momentos, el saque. Pero la cabeza también. Bakisbanka había perdido todo 3-0 contra Fenerbahce en el momento que tenían que tirar para adelante en la Champions, pues perdieron 3-0, 3-0 y el Golden Set también. Entonces, claro, Fíjense con la al ilusión de final la que también la habla, cabeza. porque el colega Guidetti, obviamente, ¿no? Estás contento por él de nuevo, ya la Champions, la segunda Champions consecutiva. Muy, muy contento. Bueno, ahora tengo que estar cautelosamente contento. Claro, ahora ya, Claro, ahora claro, claro, sí, ahora claro. sí. Ahora quiero ver yo Ya, cuando él se ya no le ponga doy, cómo se ya no le pone. doy, ya no le puedo dar ni a me No, gusta, no, 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 claro, no, no, no me ahora vayan con la a afición, no, con la no, no afición. me vayan a crujir. No, en serio, ya no le doy porque
Hombre, yo Tú recuerdo sabes que él me que. comentó que un entrenador me comentó que estuvo en Turquía y el tema es que tenía una camisa porque él jugó en un equipo turco y llevaba la camisa de un rival y le costó un problema que retirara, le pidió el club que retirara la foto, que un jaleo importante. En Sí, Perú, sí. No, un el entrenador. fanatismo es. Oh, perdón, perdón, perdón. Sigue, 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 sigue. No, 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 termina, termina, En termina, dime, Perú dime. En contrataron Perú. a un entrenador, Alianza Lima, contrata un entrenador, aparecen dos fotos de él con la camiseta de la U y lo despiden, ¿eh? Alianza Lima, que dentro Ahora. de lo que hay en Sí. Sudamérica es un club reconocido y tal, pero que el fanatismo llega hasta Claro, allá. cuanto más alto vas, obviamente hay más fanatismo. Por eso son de las mejores ligas. Entonces, cuando hay más fanatismo, pues tienes que tener cuidado con cosas, obviamente. Hay que tener Y cuidado. esos equipos son multideporte. ¡Ey! 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 Me di cuenta sobre la marcha. Sí, Pero esos equipos son multideporte son y la multideportes. misma afición que va al fútbol, que va al básquet, va al vóley. Claro. Y eso pasa A lo en mejor Grecia no, y a lo Turquía, ¿eh? mejor, mira, te voy a decir una cosa, a lo mejor no va al vóley, pero que escribe en el Instagram, sí. Sí. A lo mejor no van, pero escribir sí Sí. escriben. Porque, macho, yo del equipo al que voy, joder, cuando perdieron ahora, tío, 700 comentarios, pero es que no estoy exagerando, 700. Y no le están preguntando que qué tal está la No, no, familia. no, 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 no. Tú prepárate ya para pintadas Así y que, para. pero bueno, como te dije, es lo que hay. También es verdad que son fanáticos para lo bueno y para lo malo, pero si también los quieres para lo bueno, los tienes que aguantar para lo malo Obviamente. también. Así que es lo que hay. Hombre, Es y lo el que hay. reto es muy bonito, tío. ¿Eh? El reto de estar ahí es muy bonito. Es muy bonito, sí. Estoy, no, no quiero decir acojonado, pero con bastante respeto. Porque, claro, es un club con historia, que aunque no haya ganado nada, siempre ha estado más o menos ahí. Y este año va a haber que trabajar muchísimo para poder estar ahí otra vez. Ya no solo subirlo, sino donde está ahora. No, y sobre todo los La Liga presupuestos Turca se ha contra los que convertido. juegas. Es que juegas con tres gigantes que son tres monstruos. Ya, pero esos ya no son mi problema ni nada más, ¿eh? Ya, esos no son. Y no son tres, que son Oh, cuatro. sí, son Estás cuatro, porque olvidando el es Turkish verdad, Airlines. con el Trujillo, sí. Pero bueno. No, no, pero es que ahora hay otros cuatro equipos. El Chukurova, Grova, donde está Kuseboru. Ángela Leiva, es un equipazo, ¿eh? Chukurova, está la habla Sí, peruana, ha creo hecho que un equipo. estaba Sí. Lasovic, está también por ahí, ¿verdad? Lasovic, las de Serbia. Sí, Es sí. un muy buen equipo de vóley, ¿eh? Kuchurova, Kuseboru y ahora Beşiktaş acaba de subir también, que ha hecho un buen equipo, se lleva a Caprara de ¿Dices entrenador, todos los tiene nombres de los equipos? a. Yo disculpa, Al final se va la sabiendo de gente va a todo. ir contando para atrás y sabe cuál falta. O sea. Pero tiene a Brakošević de opuesta. Tiene muy buena pinta, la verdad. Entonces, claro, ya empiezas a añadir ahí 3-4 más, más los 3-4 que están arriba, los 4 que están arriba, más está, al final. Lo bueno que yo tengo en el equipo es que tengo a turcas buenas, que eso es lo complicado. No del máximo nivel, máximo, 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 Sí, Baladín, los monstruos. pero lo siguiente, ¿eh? O sea que lo siguiente, que una central y un 4 que son muy, muy, muy buenas. Entonces, claro, eso te da nivel con respecto a los otros equipos. Porque al final lo que marca un poquito la diferencia es las turcas que tú tengas en tu equipo. Claro, si las turcas son buenas, pues bueno. Pero si las turcas son malas, da igual las extranjeras que tengas. Ese Y yo sé movimiento no que. lo hacía yo. Brakošević ha dejado Polonia por Beşiktaş, Sí, ¿no? sí. Ese movimiento no lo tenía Sí, pillado. sí. Uy, está muy bien, ¿eh? Sí. Ya está oficial y todo Ese demás. no, eso me ha pasado Pues por mira, favor. y el tema ahora, porque obviamente llevas una etapa de posdoc muy exitosa, donde has tenido varios títulos, donde has jugado Champions bastantes años, pero el tema de la sensación esa de ahora estoy en las grandes ligas de verdad. ¿Cómo lo llevas? ¿O es un proceso natural? ¿Me vas a soltar? No, como lo llevo, como te dije, pues con mucho respeto, tú imagínate, yo voy ahí, Guidetti, Serroberto, Lavarini, Caprara, Vital Heinen, tu amigo. O sea, me refiero a que el nivel de entrenadores extranjeros es alto, hay una responsabilidad, es como.
Lavarini, Guillermo Naranjo. Es como, ¿qué pasó aquí, ¿no? Este es como Amazon No sé, y... no te creas, yo creo que no es así. Fíjate, ahí estoy contrario a ti. Amazon y... Sí. ¿Cómo se llama lo de China? AliExpress. AliExpress, Amazon y AliExpress. Yo no te creas, Pero porque bueno, creo que si no, estás ahí porque te has nada. hecho un nombre. Y al final la gente va a mirar y has estado en Potsdam y has peleado ligas contra un Stuttgart que ha sido un martillo pilón y le has ganado títulos a un Stuttgart que era un martillo pilón. Yo, sí, vamos a ver, sí, también con la selección y eso, la Claro. gente, bueno, verá algo, me imagino, no lo sé, si no, no estaría ahí, como dices tú. Que Grecia no existía, ¿eh? Que yo ahora porque está, no es porque estés tú delante, Grecia era lo que era antes de que llegara. Sí. Bueno, pero bueno, no, yo tampoco me paro a pensar en eso. Ahora mismo, como te dije, con un tanto respeto de poder llegar y intentar hacer las cosas bien, que eso es lo menos que me preocupa. Tu colega también se va a mover, lo sabes, ¿no? Tu tocayo, el que también ha venido al programa un par de ¿Se veces, va? sí. ¿Se va de Francia? Sí, pero No, no tampoco puedo sabía, decir dónde. no sabía. Bueno, Suena, no ¿sabes lo digo. que tiras cuando estás en el baño? Sí, de la cadena. No, tiene otro Algo nombre parecido, también. algo parecido. Algo parecido. Ah, vale. Sí, siguiendo los pasos del hermano, pues. Sí, por ahí va a estar. Vale, genial. Se lo merece. Sí. Porque ya él tiene un título internacional y Sí, todo, sí, así que sí. Además, eso es lo. Italia es un buen sitio para él. Yo creo que le va a ir bien. Le va Sí, a ir sí. bien. El español, el Muy entrenador bien. español Está bien cotizado. empieza César acaba de firmar en Francia, en Brescia. Tú estás ahora yendo No, al camino de va Turquía. Anante. Va Anantes, Anante, ¿no? Anantes, perdón, Anante. Anantes. Anante Pape. Anantes. Anantes, Anantes, Anante. sí. Después, No, está bien, para César genial, Hombre. porque claro. Porque claro, vale. Corea del Sur, joder, está en la BNL y todo eso, pero claro, también tiene que ser un poco. A pesar de que seguro que él ha aprendido más, como se ha desarrollado más como entrenador en estos 2 veranos, solo por el hecho de tener que pensar y darle la vuelta a todo para intentar mejorar el equipo, para intentar que gane, para intentar, pero tienes una puta, perder todo. Sí. Es que en un año ha ganado un partido en el Mundial, ya está. Entonces, bueno, Nantes tiene una buena en Francia, siempre ha estado más o menos arriba. Y ahora por fin ya tiene un proyectito que lo puede hacer de él, que puede fichar a sus jugadoras, que puede tener una temporada larga para demostrar. Me Pues alegro mucho por él. no, yo no, creo que en general la mayoría de los O sea, creo que hay una buena camada de entrenadores, o al menos hay un par de puntas de lanza contigo, con Falasca, con César, que están rompiendo un par de moldes y están ahí en equipos potentes. O sea, creo que a veces nos matamos mucho con el tema jugadores, pero no nos estamos dando cuenta que hay entrenadores duros. Bueno, ahí seguimos. O sea, que se pueda. Que esto no Guille, dura siempre. te voy a despedir, que Muy bien. ya te estoy tomando mucho tiempo. También porque No. Gonzalo se tiene que ir en nada. Así que hoy Vale. teníamos un. Y Fernando Muñoz también nos comentan por aquí, es verdad, tiene razón, Sí. disculpen. Sí. Pero yo, a ver, Fernando Muñoz, si no me equivoco, está en Rumanía todavía, pero ya habla de que estén ahora. Fernando lleva bastantes años ya en el vóley internacional. Pues nada, Guillermo, nos seguimos hablando por WhatsApp. Te sigo felicitando por tu nuevo equipo. Y nos vemos, esperemos que pronto, para el Eurovolei y te contactaré contigo como corresponsal, ¿sabes? Hablaré con Claro, Miguel claro. Rivera, pero te tendré que usar de vez en cuando, ¿no? Cuando quieras, tú sabes que yo sí, aquí estoy. Pues nada, Guille, nos vemos. Venga, Quique. un abrazo, chicos. Gonzalo, te espero, Bueno, no. ¿vale? Sí, Nos un vemos. abrazo, Quique, un Bueno, abrazo. venga, un abrazo. Chao, chicos, chao. Chao, chao. Gracias, chao. Lujazo de programa. ¿Qué programa te da la Pero mira cómo explicación? te gusta dar por culo a ti para decir, estás deseando decir cosas, ¿eh? ¿Viste? Ya era solo para ver las caras. Graba las caras, Juan. Graba las caras. Estás deseando, tú, estás deseando. Pero Guille es un verdadero máquina. O sea, Mira. oyes cómo te lo explica y dices, claro, es que es Nadie así. se lo quiere perder, ¿eh? Aquí también tengo parte que se lo quiere ver. Mira, un lujo de programa. Tienes que fichar a Guillermo una vez al mes, al menos. Si lo dejamos, yo creo que viene, pero claro, yo No, tampoco no, quiero seguro, abusar de seguro. confianza. Mira, Además, lo poco gusta, lo mucho cansa. Yo creo que Guille viene
Es como el veneno de serpiente, poquito, pero viene y nos da unas lecciones ahí que nos deja pensando en mil cosas. Yo, por ejemplo, fíjate una cosa que es curiosa, tío. Me pasó con Mariola cuando yo charlé con él otro día. Están en la élite de la élite de la élite y es muy fácil. Y ahora se para Gonzalo, ¿eh? Gonzalo, te acabas de parar en seco. Qué mala suerte, ¿eh? Gonzalo, te saco, vuelvo a entrar. Pues nada, aquí estamos. Como el meme ese de ay, ¿cómo se llama? El entrenador del Sporting de Gijón, el de... Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez. Que parece que hoy la conexión no quiere andar en Europa. Hay servidores cayéndose. Nada, ahora entrará Gonzalo de nuevo para la despedida, porque encima tiene que irse ahora a entrenar. Y pensábamos hablar incluso de la VNL, pero creo que el programa ha valido la pena. Abelardo, efectivamente, Happy. Abelardo. Obviamente, estamos hablando de... Déjame decirle a Gonzalo... Mira, ya está. Ya está aquí, menos mal. No quería hablar más solo. No, me quedo sin conexión. Quería decir, antes de irme, que hay gente que está en lo más alto del vóley europeo y mundial, y en el caso de Mariola me duró 3 minutos, es decirme que sí, su respuesta, y en el caso de Guille, accedí a él la cuestión hace dos semanas. Dije, Guille, me gustaría hablar contigo porque yo aprovecho mis veranos para aprender de un montón de entrenadores. Le dije, Guille, me gustaría hablar contigo sobre pues esto, por lo que le he preguntado ahora, cosas parecidas. De dirección de equipo. 2 minutos me dijo, tío, toma. Vamos a quedar hasta el día. Y yo me dijo, vamos a hablar mañana. Yo estoy esperando, pero como yo, está metido hasta aquí, ahora mismo con el tema de la Golden, tampoco voy a. Yo quiero tenerlo fresco. Hablar bien como ahora, que se ha abierto entero, porque entre todos aprendemos. Y de Guille podemos aprender, pero una barbaridad. Pero igual que, por ejemplo, con Adrián Fiorenza o con Facundo Leal, que todos los entrenadores que están en Guadatoni, que está él también dirigiendo ahí en Sevilla. Hablas con mucha gente y entre todos, porque al final esto no es una ciencia. ¿A quién pongo cercano y a quién pongo lejano? Lo habitual, por ejemplo, el vóley femenino te dice que la central cercana controla mejor la coja. Hay gente que me dice otras cosas diferentes porque le da resultado. Ah, pues mira, pues yo quiero escucharte, ¿por qué? Y me parece fantástico, ¿eh? Y tener a Guille es un lujo, porque nos ayuda. Yo tenía un par de dudas con respecto a estas cosas, temas de calendario y tema de Ungureanu con Matei, sus dos receptoras. Oye, y nos dio una clase de qué problemas hay para los seleccionadores que nos acaba de dejar sentados, que no hay fecha. Es que ya, compartiendo se crece, efectivamente. Para eso, un poco también es este programa. Yo me he hecho mejor entrenador desde que hablo con Gonzalo. Y eso se lo he dicho yo a él en la cara. Yo soy mejor entrenador desde que lo conozco. Y desde que puedo hablar con este y con aquel, y me dice esto y esto. Y esto es lo que me acaba de decir Guillermo. Lo voy a grabar en una pared. Ah, lo voy a esculpir en piedra. Entonces, ese tipo de cosas, de gente que yo sé que sabe más que yo. Es que yo no tengo el ego ese de ¿qué va a saber este? No. Yo es, Dios mío, es que esta gente sabe más. Yo hay veces que no entiendo lo que me dice. Que si las la y la X, la tal. Y yo solo asiento con la cabeza, pero es que de verdad me encanta poder oír. No, el tema es que a veces es el mismo perro con todo ya. Claro. Hablamos claro, de lo mismo, que... pero son nomenclaturas diferentes. Pero cuando claro. Haces cosas, porque yo he conocido... cierta jugada que depende de dónde vaya, le llaman de una forma u de otra. Pero hay cosas muy interesantes, tío. Hay cosas que dan para hablar. Ahora, yo, por ejemplo, otro día, hace 3-4 días, yo preguntaba a un entrenador, ¿por qué haces la acumulación en R1? ¿Por qué te llevas a la zona cercana, te la llevas allí y manda a la opuesta corriendo? Digo, yo sé que se hace, pero dime por qué. No, es que quiero salir con la zona porque están sacándome aquí y yo prefiero evitar la de la red porque no domina el lado tal. Te pones a pensar y al final hicimos una charla de 45-50 minutos para hablar de un detalle. Y es fundamental. Y ahora, cada entrenador, una idea,
nos vamos a la selección de Cuba masculina y nos rompe todos los esquemas, porque ellos juegan a otra cosa. Nos vamos a, ¿qué te digo yo?, a la Estados Unidos del otro día, de la femenina, del primer set contra Croacia, una forma de jugar. Segundo set con Thompson y Hancock, otra cosa. Ya, es una maravilla, lo importante es escuchar a todo el mundo cómo maquinean su cabeza. Y para esto lo importante es ver voleibol de este nivel para aprender. Pero claro, incluso como comparten ideas, porque lo que comentábamos la semana pasada es que es un deporte donde hay dos opuestas que te ganan partidos, o una opuesta que estábamos nombrando de bonus, él lo comparte. O sea, ¿cómo al final es eso? Totalmente. De hecho, tengamos en cuenta una cosa, y yo con esto ya acabo. Se da tantos palos al saque ya, tantos palos, que los equipos saben que van a recibir un montón de bolas fuera del sistema, como le llama él. Un montón, ok, pues voy a encontrar una jugadora que valga mucho dinero y que baje la pelota con balones que no son tan buenos. Sí, oye, me gustó lo de entrenar con tape en el suelo, cosa que yo no he hecho. Tengo una línea para la recepción, pero no en plan para la colocación. Me gustó eso. Está guay. Voy a empezar a implantarlo. Voy a implantar eso de poner cinta, esparadrapo en el suelo para marcar zonas de ataque. Está guay eso. Se aprende, tío. Pues yo ahora Gonzalo, sí, yo también me despido. Muchísimas gracias a todos los que están. Este programa sí que lo puedo sacar entero, gracias a Dios, con la entrevista y todo. Así que muchísimas gracias y de verdad encantadísimo. Y cualquier idea que tengan para un programa, cualquier invitado que se les ocurra, cualquier cosa, por favor, mándenosla. ¿Vale? De verdad, no tengan problema. Envíennosla. Ahora se acaba de caer otra vez Gonzalo, pero ya con esto me voy a despedir. Envíennosla al Instagram o a Twitter por mensaje o lo que sea, y de verdad que yo encantadísimo de compartir con ustedes cualquier tipo de idea que tengan, pues incluso a mí se me acaban las ideas para ver de qué podemos hablar, y a lo mejor es un tema del que alguno quiere tratar, y como ahora tenemos más tiempo y hay menos partidos de la Liga Española, que es lo que normalmente seguimos, pues yo encantado, ¿vale? Así que señores, hasta la semana que viene. Este programa sí que sí hoy sale para YouTube y ya está. Así que hasta la semana que viene.